queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que inclusive he escuchado, he visto en los mensajes, en sus llamadas, que nos han solicitado hablar sobre el tema de la próstata. ¿Qué pasa cuando esta próstata, en el caso, pues obviamente, de los caballeros, va aumentando de tamaño, conocida como hiperplasia prostática benigna? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué consecuencias puedo tener? Pues hoy vamos a hablar sobre este tema y sobre todo sobre una nueva alternativa como tratamiento para este aumento del tamaño de la próstata. Y es un procedimiento que se llama Green Laser, que realmente va a revolucionar y ha revolucionado en los últimos tiempos para determinados pacientes como una alternativa si tienen este problema de la próstata aumentada de tamaño, que se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna. Así que, si me permiten, vamos a hacer una pauta introductoria y enseguida les voy a presentar a nuestro especialista invitado aquí en el set de Viva Mejor. Cirugía Green Laser. La fotovaporización de la próstata con láser verde es una técnica muy segura, no produce sangrado y es tan eficaz como la cirugía tradicional de la próstata. El paciente está hospitalizado menos de 24 horas, se va a casa sin sonda y puede reanudar sus actividades habituales a los 2 o 3 días, evitando realizar cualquier tipo de esfuerzo. La fibra láser se introduce a través de la uretra y se la hace llegar hasta la próstata, donde el tejido del adenoma prostático es vaporizado en láminas, al mismo tiempo que evapora los tejidos, coagula y sella los vasos sanguíneos, lo cual evita las siguientes hemorragias durante y después de la operación. ¿Qué resultados ofrece el láser verde? El láser verde ofrece unos resultados muy buenos. Primero, al vaporizar el tejido prostático, que comprime el conducto de la orina, los resultados son inmediatos. Al retirar la sonda vesical a las 12 o 24 horas, el paciente orina con un buen flujo miccional y puede marcharse a su casa. En más de 400.000 pacientes tratados se ha presentado. Alivio inmediato de los síntomas. El 95% se encuentra muy satisfecho con el procedimiento. Un flujo urinario aumento en un 200% y vuelta a las actividades habituales en 2 o 3 días. Ventajas del láser verde. Si se realiza correctamente, ofrece unos muy buenos resultados a mediano y largo plazo, pero es incómodo para el paciente, ya que puede producir sangrado y pueden surgir complicaciones. La gran ventaja del láser verde es que ofrece los mismos buenos resultados que la RTU, pero con muy pocas complicaciones. El láser verde permite tratar próstatas más grandes en menos tiempo. Con el tratamiento del láser verde encontramos: la pérdida de sangre es mínima. El efecto de fotocoagulación del láser verde hace que sea una técnica muy indicada en pacientes con antiagregantes y anticoagulantes. Bueno, y estamos aquí luego de esta pauta introductoria sobre el láser verde como una alternativa en el tratamiento de los caballeros, pues, que presentan la hiperplasia prostática benigna o este aumento del tamaño de la próstata, que en muchas ocasiones va a obstruir el flujo urinario y la persona, pues, no puede orinar de una manera correcta. Quiero presentarles a ustedes, queridos amigos, a nuestro médico invitado. Pues ya lo tenemos aquí en el set, él es el doctor Jimmy Lavanda Muñoz. El doctor es graduado de Medicina General en la Universidad de Guayaquil. Él realizó su especialidad de urología en la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. Es miembro de la Confederación Americana de Urología y es médico urólogo, médico tratante del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Actualmente, pues, él atiende su consulta privada en la Ciudadela Nueva Kennedy, edificio CLAS. Así que más adelante también daremos
los números telefónicos si usted necesita una consulta con el doctor Jimmy Lavanda Muñoz. Doctor Jimmy, qué placer tenerlo aquí en el set de Viva Mejor. Buenos días. Muy buenos días y agradeciendo la invitación. Qué bueno, mi doctor. Para comenzar un poquito, antes de hablar de esta técnica del Green Laser, propiamente dicho, que es una alternativa terapéutica, como hemos comentado, sí sería importante conversar de este órgano de los caballeros, que es la próstata. La próstata, ¿cuál es la función clave que tiene dentro del organismo en los caballeros? Bueno, la próstata es un órgano que influye tanto hormonal como para la formación del líquido seminal, que va a ser el formador de nuestra prolongación de nuestra especie, ¿no? Tiene función hormonal básicamente produciendo las hormonas y también actúa como viabilizador de la creación del líquido seminal, básicamente, ¿no? Esa es la ¿Y qué pasa con esta próstata a medida que va avanzando en edad este caballero? Es muy común conocer en todos nuestros familiares, amigos, decir, bueno, ya tienes los 40, vas a tener problemas en la próstata. ¿Es esto tan cierto así como lo mencionan? ¿Más o menos en qué etapa ocurren todos? Sí sería bueno comentarles. Claro, la próstata tiende a crecer, ¿no? Conforme pasa la edad. En algunos o en unas personas que tienen la predisposición familiar de tener un crecimiento prostático puede pasar. Siempre es bueno evitar el abuso de bebidas alcohólicas, tabaco, hacer actividad física para que esta glándula no crezca y no cause problemas obstructivos posteriores al momento de miccionar, ¿no? Siempre a partir de los 40 años debe iniciarse los controles porque esto va a determinar que un diagnóstico temprano de algún otro problema mayor, que no sea solamente el crecimiento prostático, sino incluso prevenir o diagnosticar tempranamente un cáncer. Perfecto. Y hablemos un poquito. Usted me ha mencionado que, bueno, hay este antecedente familiar, ¿verdad? Hay este antecedente hereditario, por así decirlo, de quién tiene más riesgo. La pregunta sería, llega esta persona a los 40 años, ¿cuál es la metodología que debería seguir? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir de este caballero como para hacerse un control? Bueno, básicamente primero debe ir a la consulta urológica para hacer un chequeo. El chequeo básicamente consiste en tres exámenes. El examen físico, que como todos sabemos, todos los médicos, los profesionales sabemos que es importante saber sus antecedentes familiares, saber si el paciente micciona correctamente, tiene alguna dificultad miccional, saber los antecedentes familiares. Y en ese momento se hace el examen físico, que es el tacto rectal básicamente, que es algo básico que ningún otro examen lo puede, sustituir. Porque el tacto rectal nos permite a nosotros los urólogos determinar la consistencia de la próstata, que ni el eco ni exámenes en sangre pueden determinarlo, ¿ya? Al hacer el tacto rectal, tocamos la consistencia de la próstata, que esta puede ser dura o puede ser blanda. Lo ideal es que sea blanda para determinar que sea una próstata benigna, ¿ya? Pero si encontramos alguna irregularidad, algún crecimiento mayor al que nosotros estamos entrenados para determinar, el paciente inmediatamente será sospechoso de alguna patología, ya sea benigna o maligna, ¿no? Y ahí, posterior a esta situación, nosotros nos apoyamos con exámenes complementarios como la ecografía y el antígeno prostático específico, que es un examen que se lo hace en sangre, ¿no? La ecografía nos va a determinar si el paciente puede orinar completamente. El ecografista toma la vejiga en llena, podemos decirlo, hace al paciente miccionar y mide si hay residuo o no al hacer el segundo eco en ese mismo instante. Si hay un residuo, podemos ver que hay un factor obstructivo. Y ese factor obstructivo nos puede dar una idea de cómo el paciente logra miccionar en su totalidad, ¿no? El antígeno prostático específico es el otro examen en sangre que nos determina si hay elevación de este, el paciente entra en sospecha de tener algún problema maligno o un problema infeccioso en próstata, porque Perfecto. También puede haber infección. Yo creo, doctor Jimmy, que prácticamente usted nos ha dado los tres pasos claves, ¿no? El primero, pues, que decía para todos nuestros amigos televidentes, pues, a llevar la consulta o ir hacia la consulta urológica,
aparte de hacerle toda una historia clínica de sus antecedentes, hacer el tacto rectal como parte importante del examen físico, y de ahí pues mandatorio la ecografía, el antígeno prostático, que es el examen en sangre, dependiendo las características pues que el doctor vea en su historia clínica de cada paciente. Una pregunta clave, doctor. Esto debería hacerse a partir de los 40 años el caballero. La pregunta sería, ¿cada qué tiempo tiene que regresar a un chequeo? Digamos que salió todo bien, todo normal, ¿cuánto sería el tiempo prudencial que debería hacerse los controles de visitar nuevamente a su especialidad? Correcto, el tiempo prudencial es cada año, o sea, más o menos una comparación con la mujer que tiene que hacerse el Papa Nicolau año a año, el hombre tiene que hacerse un chequeo, un control prostático año a año. Eso nos va a determinar muchas situaciones, ¿no? Podemos ver, hacerle los exámenes de PSA, que es un parámetro importante, y ver cómo ha variado de un año al otro, ¿no? Se dibuja una curva del PSA, ¿no? Si vemos que este se mantiene o este comienza a subir, entonces a medida que pasen los años, a los 3, 4, 5 años, vamos a notar de repente que hay una subida, entonces eso nos determinará que existe algo que por ahí puede estar pasando, ¿no? Entonces ahí, como médico, nos tocará investigar más. Claro, perfecto. Yo creo que está claro, nuestros queridos amigos, realmente los controles a partir de los 40 años, cada año, así como nosotras también tenemos que realizarnos pues ese chequeo del Papa Nicolau, apenas empezamos pues la etapa reproductiva, por así decirlo, la actividad sexual, pues también estos controles. Hablemos un poquito ya de los tratamientos. Ya diagnosticamos este paciente con una hiperplasia prostática. Actualmente, ¿qué opciones se tienen de tratamiento para estos pacientes con una hiperplasia prostática benigna? Es decir, el aumento del tamaño de la próstata de lo normal, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Me permite, doctor? Vamos a tener por ahí unas interrupciones con llamadas que son espectaculares, pero son nuestros queridos amigos televidentes que nos van a hacer alguna consulta. Vamos a contestar esta y luego seguimos con la entrevista. Muy buenos días. Sí, buenos días, doctores. Una consulta. Yo soy un paciente de 63 años, tengo problemas con la próstata, y quisiera saber al doctor qué opinión tiene del RTU prostático, qué efectos secundarios tiene y qué es lo más aconsejable o el tratamiento que usted está explicando este momento. Y quisiera saber también si luego de este RTU prostático hay una disfunción eréctil. Eso nada más, doctor, muchas gracias. Caballero, le agradecemos su consulta. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para responderle su consulta. Todos nuestros amigos televidentes, no se olviden que nos pueden llamar al 222-1618. 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04. Ya regresamos. Premio, se tomarán una foto. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy en compañía del doctor Jimmy Lavanda Muñoz. Él es especialista en urología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y también pues en su consulta médica en la Kennedy, ¿verdad? En el edificio CLAS. Así que con mucho gusto el doctor Jimmy le va a contestar al caballero pues que antes de la primera parte nos realizó una pregunta sobre un tipo de intervención que se realiza en los pacientes con hiperplasia prostática benigna. Doctor Jimmy. Bueno, al amigo, existen varios tratamientos, ¿no? Generalmente se inicia con un tratamiento farmacológico buscando la mejoría del paciente, disminución de la glándula prostática. Respondiendo a su pregunta, el RTU es una resección transuretral de próstata, realmente es el gold estándar de este tipo de procedimientos para tratamiento de próstata.
que va a tener probables complicaciones, ¿no? Toda cirugía tiene su complicación, que a veces hay más sangrado, básicamente, ¿no? Hay más sangrado. La cirugía de próstata es una cirugía que durante, en el transcurso de la cirugía, tiende a sangrar y va a haber esta situación, ¿no? Esta técnica generalmente tiene que el paciente permanecer con sonda una semana aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Y la diferencia con el láser verde es que, como el láser vaporiza o fotovaporiza la próstata, va eliminando el tejido en exceso de la próstata y va coagulando. Entonces existe menor riesgo de sangrado y, por tanto, el mejor recuperación, básicamente, ¿no? Es lo que le podría responder en la pregunta. Claro, y doctor Jimmy, hablando un poquito de esta técnica del Green Laser, como para que nuestros amigos televidentes lo puedan comprender, esta técnica es una alternativa dentro de las que hay actualmente, que es esta resección transureteral, por ejemplo, que mencionaba de próstata. La pregunta sería, ¿en quién está indicado? ¿Cuáles serían los candidatos para realizar este tipo de alternativa? Bien, para indicarle, básicamente hay tres tipos de intervenciones. Las de mayor frecuencia, ¿no? Que es la cirugía abierta, que se la hace, o la tradicional, que se la hace cuando una próstata es demasiado grande y a veces hay otro tipo de enfermedades que conlleva el crecimiento prostático. Ejemplo, formación de cálculos dentro de la vejiga. Lo ideal en este caso, a veces en pacientes con próstata muy grande y cálculo en la vejiga, sería una cirugía abierta. Pero también existe la resección transuretral, que es la otra alternativa, que es la que lleva muchos años en vigencia y que realmente no ha pasado de, digamos así, de moda. Permanece actualmente y probablemente seguirá permaneciendo. El Green Laser es una alternativa moderna que hace que la próstata la vaporiza y desobstruye, ¿no? Los beneficios es la pronta recuperación. Quizás algo que no ayude al médico es de repente que al vaporizar la próstata no hay tejido para patología, o sea, para mandar a estudio. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Y básicamente nosotros los médicos debemos tener una idea clara de lo que estamos operando es una próstata benigna. Porque cuando hay, ejemplo, una sospecha de que hay algún cáncer de próstata y necesitamos muestra, entonces tenemos que aplicar la resección transuretral de próstata. Y eso nos va a ayudar para mandar esa muestra a patología, claro, a patología, y ellos determinarán si hay algo maligno o no, básicamente. Y la vaporización láser no tenemos esa ventaja. Pero con los exámenes físicos, valorando al paciente, estado general, el antígeno prostático específico, tenemos un diagnóstico que nos da la idea que el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna, por lo tanto podemos acceder a hacer este tratamiento, ¿no? Y como ya le había indicado, la vaporización va eliminando el tejido en exceso y a la vez va coagulando. Entonces, este tipo de cirugías se las aplica con mayor incidencia o dirigido específicamente también a pacientes que tienen problemas de coagulopatías o problemas de sangrados o problemas o trastornos hematológicos, ¿sí? Perfecto, yo creo que ahí hay una diferencia bien clave de los diferentes tipos de alternativas terapéuticas, incluida esta alternativa del Green Laser. Muy interesante esto de que pueda dejar de sangrar, siendo pues todos estos procedimientos a nivel de próstata con un aumento en la producción de sangrado, pues es una gran alternativa. Vamos a seguir conversando del tema, pero primero pues vamos a contestar esta llamada que está en espera. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo, estoy llamando desde la península de Santa Elena con el fin de saludarlos y felicitarles por la buena iniciativa en el tema de que están tratando. Claro, muchas gracias. La pregunta sería la siguiente: ¿qué grado de o qué influencia puede existir en la salud de un ser humano varón cuando está supeditado las posibles causas del ensanchamiento, el agrandamiento de la glándula? ¿En qué sentido puede influir el hecho cierto de que un hombre tenga o no tenga relaciones sexuales? Yo digo esto porque muchas de las veces hay casos en donde la persona, varón, hombre, tiene excesiva cantidad de relaciones sexuales, y muchas de las veces al tener ya 70, 80 años, tiene cáncer a la próstata.
El hecho cierto que una persona sea más recatada o a lo mejor no tenga mayores relaciones sexuales, ¿qué grado de influencia puede existir en el caso de que una persona no tenga o casi no tenga muchas relaciones sexuales como para que tenga la posibilidad de tener cáncer a la próstata? Les quedo muy agradecido y que tenga un buen día. Gracias, caballero. Saludos a todas las personas de Santa Elena que siempre están pendientes, pues, aquí de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. La pregunta es un mito típico, doctor, que no sé si la verdad es mito o verdad, pero usted nos va a ayudar, pues, doctor Jimmy, respondiendo. Es muy cierto escuchar que un caballero que tiene muchas relaciones sexuales a lo largo de su vida puede terminar con un aumento del tamaño de la próstata o, como decía el señor, con un cáncer en próstata. Versus una persona que no ha tenido tantas relaciones sexuales a lo largo de su vida, pues tiene menos riesgo. ¿Hay alguna relación entre eso y el riesgo de una hiperplasia o el riesgo de un cáncer de próstata? Realmente no. El cáncer y en general todos los cánceres tienen un factor genético. El factor genético que puede determinar si el paciente en un futuro puede formar células malignas en cualquier órgano. En el caso exclusivo de la próstata no tiene una relación directa, es un mito, ¿no? Básicamente existen muchos factores para que el paciente pueda sufrir cáncer, ¿no? El primer factor es el factor genético hereditario. Se dice que es dos veces mayor a un paciente que no tiene antecedentes de papá, tíos o abuelos que hayan sufrido de cáncer. El paciente que pueda tener cáncer es mayor el riesgo en sus hijos, ¿no? En sus nietos, en toda la generación o el linaje masculino de un paciente que tiene cáncer de próstata. El tener muchas relaciones sexuales o no es algo indiferente, ¿no? Quizás es más la promiscuidad, porque si una persona tiene su pareja y tiene varias relaciones sexuales y toda su vida ha mantenido su pareja, existe menos riesgo de tener infecciones, que infecciones bacterianas, virales, pueden ayudar a que en algún momento este paciente que tenga la predisposición genética pueda padecer de la enfermedad de cáncer. O factores como el tabaquismo, medioambientales, como uso de químicos, pesticidas, también pueden encender o prender este gen que enciende, digamos así, la llama de un cáncer de próstata. Perfecto, yo creo que está bien claro, doctor, uh-huh. Y es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque es una de las preguntas típicas que se realizan en la actualidad. Así que en cuanto a tratar de mantener sus relaciones con su pareja, pues no habría ningún inconveniente, pero esto de la promiscuidad, de tener algunas parejas sexuales, pues conllevaría un poco más de riesgo de infecciones y por lo tanto asociarse a este tipo de lesiones, de activar este gen que probablemente alguno de los caballeros lo tengan. Escuchamos el teléfono, tenemos una nueva pregunta. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Sí, señor. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta al señor. Claro que sí. Al doctor. Yo soy un hombre de 77 años. Se me ha enviado un antígeno prostático específico y me sale 241. ¿Cuál es el criterio del doctor? No sé si hay ahí algunos parámetros especiales en cada laboratorio o hay un estándar en antígeno prostático. Sí, el estándar es hasta 4. Hasta 4. Ya, pero también tenemos que ver el antígeno prostático, que son 2, el total y el libre. Okay. Ya, y de esa relación se saca un porcentual, ¿no? De acuerdo al porcentual que está estimado en 25%, si es mayor a 25%, se puede declarar una próstata benigna, siempre y cuando el PSA total esté mayor a 4, ¿no? En el caso de la persona que nos llama, refiere menor de 2, pero no significa que con eso no exista una posibilidad. El diagnóstico es completo, tendría que hacerse la consulta, la anamnesis, o sea, la historia clínica versus antecedentes, y realizarse una ecografía y un tacto rectal para complementar el diagnóstico. Claro, eso es importantísimo, pues, a todos los caballeros que nos están escuchando. El doctor Jimmy Lavanda nos insistía en eso, la consulta urológica, muy probablemente dentro de la consulta, parte importante es su historia clínica familiar, parte importante el examen físico como el tacto rectal, parte importante los estudios complementarios como la ecografía y el antígeno prostático que el caballero nos acaba de mencionar. Son como puntales claves de chequeo a partir de 40 años, un
una vez al año. Y si el caballero, pues ya tal vez, no sé si ha tenido ya una consulta previa, le han dicho que en el tracto rectal pues ha tenido alguna anomalía en próstata, pues seguir todos los controles tal cual pues le ha indicado su médico. Yo tengo una consulta que hace un par de llamadas nos consultó el caballero que se hacía esta resección transureteral. Esta es una típica pregunta de los caballeros. Cuando se hace este tipo de intervención, sea la cirugía abierta que usted nos mencionaba, sea la resección transureteral o sea el green laser, que es la alternativa que estamos comentando el día de hoy, el paciente queda con una imposibilidad, con una impotencia sexual, como decía el señor. ¿Queda con una impotencia sexual o eso no es cierto? No sé si nos podría ayudar un poquito. Claro, generalmente la cirugía de próstata tiene este mito de tener disfunción sexual o disfunción eréctil. Hay que recordar que la cirugía de próstata se la realiza en pacientes que tienen mayor edad, ¿no? O sea, son pacientes que están por entrar a la tercera edad por el crecimiento prostático, ¿no? Entonces, la edad al final nos cobra factura y a veces se la relaciona a la disfunción eréctil porque me operé de la próstata. Pero tenemos que recordar que el paciente probablemente por su edad ya tiene algunos otros tipos de problemas, de repente diabetes, hipertensión, que son realmente factores que pueden causar disfunción eréctil, ¿no? La cirugía abierta no evita los nervios y la irrigación que lleva hacia los cuerpos cavernosos del pene con el objeto de evitar algún daño en estos y que haya una disfunción eréctil. O sea, el paciente posterior a este tipo de cirugía no debería de tener alguna molestia de disfunción eréctil, ¿no? Habría que investigar bien al paciente y si este paciente presenta, determinar otros factores como la edad, enfermedades metabólicas, vuelvo y repito, como la diabetes, como la hipertensión, que son los que verdaderamente predisponen a una disfunción eréctil, ¿no? Y eso de ahí, sacar ese mito. Sí, porque es algo que siempre se consulta. Justamente el caballero pues nos comentaba. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y enseguida regresamos con más mitos sobre este tema de la hiperplasia prostática y esta nueva alternativa como es el green laser. Ya regresamos. Parte del bloque de Viva Mejor Su Médico en Casa y estoy acompañada del doctor Jimmy Lavanda Muñoz. Él es especialista en urología y ya nos ha ayudado con ciertos mitos típicos que se tienen del aumento del tamaño de la próstata y sus tratamientos. Vamos a comenzar con esta llamada, doctor Jimmy, que está en espera. Muy buen día. Sí, buenos días, doctora. Caballero. Un placer saludarla a usted y al doctor Lavanda. Mi caso es que tengo 66 años y tengo una próstata que va del 4.5, me sube y me baja de hasta 5.5. Mi pregunta es si, por ejemplo, yo me siento en algo caliente, por decir algo, voy en el bus y a ese sol y está el asiento caliente, entonces eso me produce inflamación, digo, en unas 10 o 12 horas. Duele al orinar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una pregunta. Y la segunda es si el green laser lo hacen en el IES o no. Perfecto. Le agradezco su pregunta. Justo íbamos a hablar de ese tema
Caballero, este es otro mito muy frecuente, otro comentario, se lo agradezco porque es bastante frecuente. Los caballeros que se sientan en algo caliente, por ejemplo, los que andan en, como choferes tal vez, que pasan mucho tiempo sentados, siempre indican que son ellos, que es su trabajo, lo que puede generar más riesgo de que esta próstata se altere. Él hablaba de que ya tiene estos niveles de próstata que han estado aumentando, imagino es el antígeno prostático que nos comentaba, y cada vez que siente estos cambios de estar en algo caliente, pues siente las molestias o la, como un proceso inflamatorio urinario. ¿Puede tener relación? Realmente no es una relación directa, ¿no? El paciente o la persona que se dedica a andar conduciendo, más el problema es porque se aguanta las ganas de orinar. El paciente no vacía la vejiga cuando el organismo se lo pide, sino que va cuando puede, por su trabajo propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa orina queda ahí, causa trastornos inflamatorios, infecciosos, más que propiamente dicho de la próstata, ¿no? Paciente o la persona que tiene sedentarismo, que no hace actividad física, también puede tener un crecimiento de próstata, pero no es por el hecho de estar sentado, sino es por no hacer la actividad física, ¿no? En ambos casos, el paciente presenta síntomas urinarios y no siempre están relacionados a la próstata, sino a infecciones, retenciones de orina o vejiga, que pueden ser la causa de su problema, ¿no? Y esta puede ser alterada por diabetes, que generalmente la diabetes daña los nervios y los nervios de la vejiga no son la excepción. Entonces, pacientes pueden tener vejiga neurogénica del diabético y tener problemas urinarios. Por eso es importante el estudio completo, ¿no? Claro, y es toda su historia clínica. Toda su historia clínica. Y no solamente, como se puede decir, pensar que la próstata es la causante del problema. Sí, sí, es cierto. Eso es importante. Y usted nos ha ayudado con esos tips claves, porque realmente, doctor Jimmy, son mitos que se presentan en el día a día. Le tengo otro mito que nos decían por interno. Tiene que ver los cálculos. Aquellos caballeros que tienen cálculos o que cada cierto tiempo, una vez al año, cada dos años, tienen estos cálculos, lo botan, ¿verdad? No han podido coger estos cálculos, no han visto de qué son, simplemente le dicen, pues, aléjese de ciertos alimentos. Mi pregunta es, la pregunta que están haciendo es, ¿esta persona con cálculos puede tener una relación de más riesgo de lesión en su próstata o no tiene nada que ver lo uno con lo otro? No, realmente no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Recordemos que los cálculos no solamente se presentan en los hombres, sino también en las mujeres. Así es. Y esto de aquí no es una, o tiene alguna relación directa en la formación de cálculos, excepto en el caso de la vejiga, ¿no? Porque el paciente tiende a ser residuo urinario, o sea, no logra vaciar la vejiga, entonces existe esa posibilidad de que se formen cálculos, pero dentro de la vejiga, ¿no? Y eso de ahí sí tendría una relación directa, pero los cálculos que se forman a nivel de riñón no tienen mucha relación con este problema. Listo. Escuché el teléfono, no sé si todavía tenemos una persona allí en espera. Por favor, si nos dice su consulta. Muy buen día. Aló, buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena con el fin de hacer una breve y concisa pregunta. Claro que sí, don Eduardo. ¿Qué grado de repercusión a favor o en contra puede existir cuando los niños recién nacidos permanecen durante un buen tiempo hasta la adolescencia en el trayecto del crecimiento? ¿Qué grado de repercusión puede existir si es que la circuncisión se la realiza no a temprana edad, sino en la adolescencia? Y aparte de eso, ¿qué grado de repercusión puede existir si es que aparte de una circuncisión existe también un ensanchamiento de la uretra? Esas dos operaciones, esas dos cirugías, tanto circuncisión como ensanchamiento de la uretra en la adolescencia, ¿tiene alguna repercusión a favor o en contra de la posibilidad de que ya siendo adulto ese mismo niño, ese mismo adolescente pueda tener alguna influencia negativa para poder evitar casualmente el asunto? Y además, una última pregunta, quisiera también saber que si el té verde puede evitar el ensanchamiento de la glándula. Gracias y muy buenos días y felicitaciones. Ok, caballero, muchísimas gracias por su llamada. Aquí estamos hablando de la circuncisión. ¿Hay alguna alteración si no lo hacen de niño y lo hacen en este caso de la adolescencia, como decía el caballero? No, básicamente no existe ninguna alteración, o sea,
El procedimiento en muchos países, en muchas culturas, en muchas religiones, ejemplo, en los judíos, la hacen de rutina. Sí tiene beneficios a futuro porque cuando el niño, que posteriormente será un adulto, va a tener relaciones sexuales, tiene menor riesgo de sufrir infección. O sea, es algo beneficioso desde ese punto de vista. El ensanchamiento de uretra es un procedimiento que se le hace cuando hay una estrechez de uretra y los urólogos pediatras la realizan con el objetivo de dilatar la uretra para evitar que el niño no tenga, no pueda vaciar completamente su vejiga y evitar infecciones, ¿no? La dilatación de uretra es algo que se hace cuando haya una estrechez de uretra, ¿no? Si no existe esta situación, no se realiza, o sea, no amerita. Sí. Y doctor Jimmy, nos comentaba también el caballero sobre algo natural, el té verde, que está tan de moda ya hace algún tiempo atrás. ¿Hay alguna evidencia o algo que haya mostrado que el té verde puede ayudar en estos casos específicos de no aumentar este tamaño de la próstata? Realmente estudios científicos que se hayan realizado en base a esta, sería fitoterapia, no existe, ¿no? Actualmente la Sociedad Americana de Urología no avala estas situaciones, ¿no? Se habla de sao palmetto como otro tipo de alternativa fitoterapia, pero en general yo recibo pacientes que me han dicho que llevan tiempo consumiendo estos tipos de productos, igual llegan a la consulta con problemas de crecimiento prostático. O sea, y basado en esta experiencia, se puede decir que en medicina basada en la evidencia no existe un consenso que diga que tal o cual fitoterapia puede ayudarle. Puede ayudarse. Perfecto. Doctor, otra consulta. Uno de los caballeros que nos llamó nos mencionaba sobre si este green láser lo hacen en el IES. No sé si nos podía hablar usted un poquito, pues como especialista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, hablar si esto existe, hay posibilidad para los pacientes asegurados que se lo puedan realizar. Correcto. Sí, actualmente el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital de los Ceibos cuentan con el equipo de Green Laser para hacer este tipo de procedimientos. Obviamente en la consulta tiene que ser valorado por los médicos urólogos de cada hospital para determinar la posibilidad de acceder a este tratamiento que es sin costo al afiliado, que lo realizamos, tenemos ya algunos casos, alguna casuística de pacientes realizados que nos ha ido de muy buena manera. Obviamente pueden existir sus complicaciones, vuelvo y repito, como cualquier otra cirugía, pero son mínimos, son dentro de lo que está a nivel mundial descritos y efectivamente el hospital cuenta con ese servicio. Perfecto, qué bueno, así que a todas las personas pues que tenemos esta afiliación, en este caso los caballeros, que necesiten hacerse pues este tipo de alternativa como es el Green Laser, ya saben que lo cuenta en el hospital, tanto en el Hospital de los Ceibos como en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que lo acaba de mencionar el doctor Jimmy, que nos ha acompañado en esta mañana. Vamos a hacer una última pausa y enseguida regresamos con las conclusiones de este tema tan importante que hemos tratado el día de hoy. Retorno en la última parte pues de nuestro programa del día de hoy. Hoy pues ya viernes, acabando los primeros días del mes de abril de una manera impresionante, y estamos tratando pues este tema del aumento del tamaño de la próstata y esta alternativa
quirúrgica, que es el Green Laser. Doctor Jimmy Lavanda, que nos ha estado acompañando el día de hoy, pues él es especialista en esta área de urología. Doctor Jimmy, concluyendo un poquito este tema, el Green Laser es una alternativa dentro, o se hace cirugía abierta, o se hace cirugía transureteral, o se hace el Green Laser. ¿Cuáles serían los beneficios que usted podría mencionar de esta alternativa del Green Laser versus las tradicionales? Las alternativas, Green Laser es una alternativa muy buena, que tiene muchas ventajas. Tiene mucho disminución de costos incluso, porque el paciente tiene una estancia hospitalaria corta en relación a los pacientes que se hacen cirugías abiertas o cirugía de resección, que a veces tienen una estadía hospitalaria más larga. La ventaja principal es de que no sangre el paciente, que esto nos evita que el paciente en algún momento necesite alguna transfusión, e incluso usted sabe, doctora, que las transfusiones también tienen sus factores de riesgo. Entonces, nos disminuye en gran cantidad que estos pacientes tengan complicaciones, ¿no? Y lo principal, el paciente ya después de que termina su cirugía está en observación 24 horas, en algunos casos quizás hasta 48, pero va a su casa y va sin sonda, puede el paciente orinar satisfactoriamente, el paciente puede tener su relación sexual también en poco tiempo, ¿no? Y son las ventajas básicas. Claro, eso es importante, porque las otras alternativas, llámese la resección transureteral o la cirugía abierta, tengo entendido que permanecen con sonda durante un tiempo. Correcto, tienen la permanencia de sonda. En el caso de la cirugía abierta, como es propiamente una incisión, hay cicatrices, el Green Laser y la resección transuretral, no hay esta situación de que el paciente tenga cicatrices o haya que curar heridas, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Tengo una consulta por interno, doctor. Hay un caballero que nos llamó y nos ha indicado, no especifica qué tipo de cirugía, pero dice que ha tenido una cirugía de próstata, ¿verdad? Y eso hace un mes. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo él puede volver a manejar? Porque él es chofer, su trabajo es de ser chofer, ser conductor. Entonces, la consulta que él tenía, luego de ser operado de la próstata, insisto, no nos especificó cuál cirugía, ¿cuánto tiempo después podría realizar su actividad? Generalmente, el paciente que ha sido operado de próstata al mes ya puede hacer su actividad. Normal, obviamente, sin excesos, ¿no? Tratando de evitar, como ya había indicado, la retención de orina, o sea, aguantarse las ganas de orinar, porque eso podría conllevar a algún proceso inflamatorio, un proceso infeccioso y complicar la cirugía, ¿no? Pero el tiempo prudencial es un mes aproximadamente. Un mes aproximadamente. Así que al caballero, pues, que nos estuvo llamando, ya conoce, pues, todo con prudencia y tratar de no aguantarse, pues, las ganas de orinar, porque sobre todo si su profesión es ser conductor, muy probablemente, pues, tiene que pasar mucho tiempo y no tenga acceso a algún baño. Eso es importante conocerlo. Otra consulta, doctor. Estábamos conversando por interno con el doctor Lavanda, que me parece muy interesante, que en esta cirugía abierta, ¿verdad?, lo que sacan es, pues, como la glándula como tal, el adenoma que mencionaba el doctor, pero les dejan esta cápsula que tiene y que esta cápsula vuelve a producir la próstata, por así decirlo, ¿verdad? Y vuelve y puede volver a crecer. Entonces, aquí hay una típica pregunta que dicen los pacientes y es, pero si ya me operaron y otra vez me ha crecido la próstata. Quisiera que de sus palabras, doctor Lavanda, pudiera explicar a nuestros amigos televidentes por qué es que esto puede volver a ocurrir. Bien, la próstata es una glándula, ¿no? Y tiene sus efectos hormonales. En toda cirugía de tipo prostática que no sea oncológica, es decir, una cirugía radical de próstata, en donde se saca toda la estructura de la próstata, que son el adenoma prostático y la cápsula prostática, puede volver a crecer, porque en la cirugía abierta o en la resección o el Green Laser, queda la cápsula prostática y las hormonas hacen que la glándula vuelva a crecer y el paciente pueda tener aumentar nuevamente otra vez de tamaño. Sí, aumentar de tamaño y quizás en un futuro tener problemas para miccionar por esta situación, ¿no? Pero es algo que puede pasar. No a todos los pacientes pasa.
existe siempre esa posibilidad, ¿no? Pero sí es importante que la conozcamos, porque para que no digan, no es que me operaron mal, no es que no se hizo un buen trabajo, sino correcto, que realmente es una glándula, como dice el doctor, que hormonalmente se afecta y puede aumentar otra vez el tamaño. Escucha el teléfono, creo que tenemos una persona en línea. Muy buen día. Hola, buen día. Buen día, gracias. Quería consultarle al doctor, antes que nada, de Loja, deseándoles éxitos. Gracias. Y quería preguntarle, en el caso del hombre, ¿cómo se puede cuidar haciéndose la vasectomía o para ya no tener más hijos? Y segundo, para poder lograr cuidar la próstata, ¿qué tipo de examen a una edad de 40 años como prevención? No necesariamente el tacto o algo, ¿tiene que haber algún otro método natural o cómo se puede diagnosticar si es que hay algún tipo de infección o algo? Ok, muchísimas gracias y un gran abrazo para todos nuestros amigos televidentes de Loja, una bellísima ciudad realmente. Doctor Jimmy, este es un mito típico. Yo lo acabo de escuchar del caballero y lo he escuchado muchas veces en consulta, ¿sabe qué? Yo ya estoy llegando a mis 40 años o ya tengo 45 o 50, no quiero ir al urólogo, no quiero que me hagan el tacto rectal. Debe de haber alguna otra cosa, ¿verdad?, que me pueda hacer para poder diagnosticar si tengo algún riesgo y si ya sale algo alterado, pues ahí sí me voy al urólogo seguramente. Definitivamente los pasos a seguir, usted nos ha mencionado los tres, pero quisiera usted que lo comente a nuestros amigos televidentes. Bueno, es una pregunta y es un temor quizás del paciente el realizarse el tacto. Generalmente yo a mis pacientes les indico o les pongo un ejemplo como el cardiólogo. El cardiólogo tiene el ecocardiograma, tiene electrocardiograma, tomografía, pero el cardiólogo jamás dejará de ponerse su auricular, su estetoscopio y escuchar el corazón. Ya eso nunca lo va a cambiar porque él está entrenado para oír los latidos cardíacos y a ver si hay alguna diferencia en un latido normal o no. La tomografía, la ecografía son herramientas de ayuda. Herramientas de ayuda, o sea, es solamente me determina, es, le digo a los pacientes que es una foto, nada más. Esa foto que puedo estar yo sonriendo y por dentro tener fiebre, pero no significa que mi sonrisa sea reflejo de salud. Con lo que quiero decir es que al realizar el tacto, el urólogo toca, algo que no puede hacerlo ningún examen ni ninguna máquina que pueda determinar la consistencia de la próstata o su textura o si es regular o irregular. Lastimosamente el tacto creo que permanecerá por largo tiempo en el estudio de el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Entonces realmente pues al caballero que nos llamó y a todos los que tenían la duda, porque siempre hay este mito, esta pregunta, es el orden. Ya lo he hecho como esquema aquí, o sea, en su historia clínica, su tacto, su examen de antígeno prostático cuando el doctor lo indique y su ecografía dependiendo lo que encuentra el especialista. Pero sí es importante esta consulta con el especialista, con el urólogo, y tiene pues que realizar este examen físico, así como el cardiólogo con el estetoscopio, el urólogo pues con su tacto rectal. Él hacía otra pregunta también, decía si solamente la manera de ya no tener más hijos es la vasectomía, era lo que él consultaba, también quisiera pues que le pueda responder, doctor. Claro, la vasectomía es un procedimiento que se la hace para evitar tener hijos y es lo indicado en estos casos de pacientes que ya no quieran tener hijos, o sea, tengan una paternidad satisfecha, pueden hacerse este procedimiento, ¿no? Actualmente la Constitución dice que cada quien tiene derecho a tener los hijos que desee tener, ¿no? Y es una alternativa que no va a causar ningún problema de disfunción eréctil o va a haber problemas a la eyaculación. Simplemente el paciente cuando eyacula, eyacula sin espermatozoides, que son los que van a unirse a producir con la etapa reproductiva. Así es, correcto. Sí, muchísimas gracias, doctor. Seguramente por allí va la pregunta del caballero. Uh-huh. Vamos a ver pues en pantalla en unos minutitos pues los datos de contacto del doctor Jimmy Lavanda Muñoz. Le agradecemos, doctor Jimmy, la presencia aquí en el set de Viva Mejor. Este es su casa. Cuando usted desee, pues es muy interesante el tema que hemos traído el día de hoy. Él tiene pues su consultorio médico en la Ciudadela Kennedy, exclusivamente en el edificio Nueva Kennedy, edificio Class.
es el doctor Jimmy Lavanda Muñoz, y sus números telefónicos pues van a aparecer en pantalla, es el 0988-819153. Así que si ustedes quieren hacer la consulta con el doctor Jimmy Lavanda, pues él estaría muy gustoso de poderlos atender. No olvidar que también es un profesional de lujo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde realizan este tratamiento del Green Laser. Para todos los que son afiliados, puedan acudir también a este hospital, pues de manera gratuita hacer su consulta y su tratamiento. Doctor Jimmy, muchísimas gracias y Dios permite, pues en alguna otra ocasión nos estamos viendo por acá. Muy amable, gracias mi doctora, estamos a las órdenes para servirle. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que tengan un bendecido fin de semana y no se olviden que el reprise de este programa es hoy a las 7 de la noche, así que para el que se lo perdió, recomiéndelo, y todos los días estamos en vivo de 9 a 10 de la mañana, con mucho gusto para ayudarles a cuidar su salud. Nos vemos pronto. Chao. ¿Sabías que el nuevo láser verde XPS ofrece unos resultados igual de buenos, pero sin complicaciones? La vaporización de la próstata con láser verde es una técnica muy segura, que no produce sangrado y es muy cómoda para el paciente.